En una guerra le va mucho más mal a quien tiene mayores niveles de discriminación y de desventaja social. Si tengo menores niveles de estudio, si tengo menores niveles de sostenibilidad económica, las vulnerabilidades que genera la discriminación hace que las guerras se ensañen en los sectores vulnerables por discriminación o por marginación. Las mujeres son uno de ellos. Entonces, las mujeres son unas víctimas desproporcionadas frente al desplazamiento forzado, frente al despojo de la tierra, frente a las múltiples manifestaciones de la guerra. Aunque quienes hacemos parte del movimiento social LGBT reconocemos, por supuesto, la afectación directa sobre la vida y el cuerpo de las mujeres, pero no solo de las mujeres heterosexuales y cisgénero, sino de cómo esa afectación del conflicto, por ejemplo, se encarnizó o se hizo muy fuerte sobre las mujeres trans de nuestro país, casi todas desplazadas de los territorios, digamos, pequeños hacia las ciudades, todas expulsadas por sus familias, ¿sí? Lo que las ponía en mayor condición de vulnerabilidad. Mujeres las que no pueden ir a la huerta, no pueden producir nada de pan coger, no pueden hacer uso de los ríos, no pueden llevar a sus hijos a los puestos de salud ni a las escuelas. Entonces las mujeres, por todo lo que significa la invasión en el territorio, la intervención del territorio, terminan liderando los procesos de defensa de derechos, no solamente de ellas como mujeres, sino del conjunto de la familia y de las comunidades. Entonces son las que finalmente se ponen al frente. Entender que Colombia es un país supremamente rico en recursos naturales, y todo esto hace pues que desde las multinacionales se hayan prestado para orquestar este tipo de victimizaciones contra las poblaciones que resisten a la minería, que resisten a dejar que sus aguas se sigan contaminando, a que sus bosques se sigan talando. Los hombres se fueron, asesinaron o desaparecieron, y las mujeres quedaron sin esa titulación. ¿Y qué ocurrió? Que el paramilitarismo las desplazó, las despojó de sus territorios, y hoy no tienen nada. Entonces estamos hablando de que las mujeres retornen y de que también se les legalice y se les titule esas propiedades, y además pues que haya inversión social, que haya crédito, préstamos, etcétera. Por eso la defensa del territorio para nuestro pueblo es tan importante. Por eso hoy, a la firma de los acuerdos, son casi 400 líderes sociales, entre defensoras, defensores, líderes indígenas, campesinos, han sido asesinados. En una región donde la cultura patriarcal y machista de los grupos se ha impuesto, obviamente tres veces más riesgo para nosotras, porque somos mujeres, porque somos defensoras y porque está esa cultura de imponerse. Pero también ha sido un ejemplo a nivel nacional y creo que también mundial, de que precisamente las sobrevivientes de estos victimarios somos las que estamos reconstruyendo y somos las que hemos dicho: un momento, ustedes no van a seguir entrando al territorio y no van a seguir vulnerando nuestros derechos, ni nos van a seguir asesinando a nuestros seres queridos ni a nosotras. No quiero que la voltea, compañera, se apague.